Hola Generación A, les saluda Carla nuevamente. Me encantaría contarles un poco de la historia de la Fundación Rafael Mesa y Au. La fundación fue creada en 1971. ¿Por quién? Por don Rafael Mesa Ayau, hijo, honrando a su padre, don Rafael Mesa Ayau, padre. Porque don Rafael Mesa Ayau, padre, desde los inicios, era un filántropo increíble. Tanto así que en 1928, cuando no se practicaba la filantropía aún, don Rafael Mesa Ayau, padre, unió a muchísimas personas para poder juntos dar dinero para la primera piedra para el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana. Y es así como don Rafael Mesa Ayau, hijo, donó parte de su patrimonio para crear esta fundación que por 53 años ha ayudado a tantísimas organizaciones y ha beneficiado en tantas áreas sociales. De los proyectos más importantes que han recurrido en estos años es la biblioteca en la Universidad Don Bosco, que es una biblioteca increíble, con muchos pisos, con mucho espacio para aprendizaje, que hoy en día se sigue utilizando de una manera increíble. La segunda es la donación de $1,000,000 para poder crear el Centro Médico Ayúdame a Vivir, a donde se atiende a más del 90% de casos de cáncer pediátricos y a la fecha lo hace todavía. Muchas becas para poder beneficiar a estudiantes en FEPADE. Esto para nombrar uno de los pocos proyectos que se ha trabajado en estos años. En el año 2013 y 2014 fue un año transformativo para la Fundación. Se hizo un paro para poder realmente analizar las necesidades del país y cómo la Fundación podía colaborar con esas brechas que existían en ese momento. Se decidió entonces trabajar en tres ejes. Uno que se llama Alto Impacto, el segundo Familia y Legado y el tercero Formación Social. La Fundación en estos años ha venido creciendo. Y contamos con más de 100 aliados que nos ayudan en este camino, tanto a ejecutar proyectos como a financiarlos. La Fundación trabaja con un espíritu y una estrategia que se llama Impacto Colectivo. Esta estrategia básicamente es cómo de una manera organizada podemos unir a diferentes actores y aliados, financieros, organizaciones, iglesias, para juntos poder contribuir a un proyecto que mejore la calidad de vida de los habitantes en un territorio. Y es por eso que la Fundación tiene un espíritu de poder trabajar activamente con todos los actores porque sabemos que el impacto con muchos es mayor que el impacto individual. Seguimos estando comprometidos a ser parte de la solución.